Because we love making movies. Bueno, bienvenidos de nuevo a Fuera de Campo. Venimos de nuevo con esta sección de lo que es el cine asiático. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a introducir a los oyentes, las personas que nos van a acompañar hoy. Entonces, tenemos aquí a Díaz. ¿Qué me cuenta el señor Díaz? ¿Qué más, jóvenes? ¿Bien o qué? Todo bien. Tenemos aquí a el señor Juan. Bueno, muchachos, ¿bien o no? Todo bien. Tenemos a Agudelo, que no le gusta que le digan Agudelo, lo siento. David, tenemos a David. Perdón, es que había un cambio. Pues lo estoy bien tomando. Melo. Tenemos a Cristian, que nos acompaña esta vez. Hola, muchachos, ¿qué más? Todo bien. Entonces, bueno, muchachos, vamos a entrar entonces en materia, vamos a entrar un poco a discutir lo que es el cine chino y este cine pues como tan particular que me pareció pues en lo personal. Entonces, bueno, quedamos en que íbamos a discutir varios autores. ¿Eran cuántos? ¿Tres o cuatro? Recuérdenme, por favor. Tres autores. Melo, entonces, el criterio de selección que hicimos para estos autores fue básicamente como los más importantes o los más reconocidos dentro de este cine, que pues obviamente era también súper desconocido para nosotros, y pues de ahí sacamos como a los más reconocidos por la crítica, y pues la idea es discutir sobre ellos. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Con qué director quisieran ustedes empezar? Yo me inclino por Wong Kar-wai, porque es uno de los más extensos, me parece. Pero, ¿ustedes qué piensan? De lo que diga Díaz. Yo pensaría por Hao Hsiao-hsien. Listo, empecemos pues por Hao Hsiao-hsien. Bueno, aquí entramos en full materia de algo que ya habíamos conversado antes, entonces, bueno, vamos a darle. Bueno, entonces, para introducir un poco sobre la historia de este director, pues, Hao Hsiao-hsien nació en 1947, y pues en su historia, dentro de todo su background de todo lo que él vivió, pues nos arroja una información que dice que huyó a Taiwán junto con su familia en el 48 para escapar la guerra civil china. Yo creo que esto es básico explicarlo porque nos va a ayudar a entender muchísimo más el estilo de este director, me parece, pues en lo personal. Ahora discutiremos pues bien eso. Y bueno, entonces básicamente esto fue lo que resalté sobre su biografía. Pues el tipo obviamente es un grande del cine chino, pero tiene un estilo muy particular, me parece a mí, en sus películas, o por lo menos en lo personal me pareció. Entonces quería como preguntarles una cosa a ustedes, parece que me lo he venido planteando varios días, y era como que a ustedes les parecen fáciles de seguir las películas de Hao Hsiao-hsien, o sea, usted no les genera confusión nunca la trama, no se enredan, no saben en dónde están. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A mí lo que siento es que, y me pasó con muchas de las, no solo con Jorge Cien, sino con nosotros, pues con los otros autores, y es que me cuesta un poquito empezar a disfrutar la película, pues a disfrutar en el sentido en que se vuelve un poquito tedioso al comienzo, y ya después como que quieres soltar más. Sí, parce, porque sabe que en lo personal, pues a mí me sucedió que no sé, pana, o sea, me perdía muy fácilmente dentro de lo que me están tratando de contar, pues especialmente con Hao Hsiao-hsien. Entonces quería saber si a alguien más le había pasado, porque me parece que es un cine un poco denso. ¿Qué dice Díaz? Parce, o sea, personalmente no me generó pues como tanta dificultad. De pronto si es que dice Juanma, que empieza lento y luego se vuelve pues como más interesante, que uno se engancha más. Pero que yo creo que me generó como dificultad, ¿no? La que, de pronto, la que sí me dio más difícil de ver fue de Assassin, que es mera vuelta, porque de hecho esa es como la más conocida de él. Y, pues, sí, es que eso, ganó, es lo más raro. Y se ganó la Palma de Oro en Cannes con esa película. Pero ganó fue como director, ¿cierto? Sí, director. Y es la más conocida porque es la última que hizo, ¿no? Yo diría también, pues además porque pues significó que la sacara y fuera como un boom. Pero sí, hombre, sí. Ahora que yo la vi y me pongo a comparar pues las cosas que he visto de este tipo, yo me acuerdo que hace rato me vi Millennium Mambo y me costó muchísimo trabajo para seguir la trama. Pues o sea, era como que la temporalidad con la que narra Hao Hsiao-hsien es un poco confusa, o sea, se puede volver un poco enredada, porque te plantean hilos temporales en los cuales vos no lo sentís, o sea, vos no sabes muchas veces qué está pasando. O sea, por lo menos eso fue lo que me generó a mí cuando vi las películas de él. En general, parce, o sea, la que más dificultad me dio fue Millennium Mambo. Y pues, de segunda, Díaz Dessin, porque es, o sea, es difícil de entender aparte de todo lo que están hablando, parce, que es una literatura wuxia, que la literatura wuxia es como estas cosas de acción donde vuelan, y son cosas pues de época, pero de China. Hay un tipo de narrativa predeterminada,
Y pues este señor la rompe totalmente con esta película. O sea, es la wuxia más rara que yo me he llegado a ver. Entonces, por eso mismo preguntaba, porque me parece que es muy particular el estilo de narración de este man. Pero, por ejemplo, eso que yo sentí en Millennium Mambo, yo no lo sentí tanto en Días Ágiles, ¿cierto? En Días Ágiles sí lo vi un poquito, pues sí, fue un poquito más apegado a lo tradicional de una narración, pues, en cine. Y quería resaltar, por ejemplo, la película que creo que es una que más lo reconocen en el segundo que vi, que es Ciudad Doliente. Y sí, esa película tiene mucho que ver con lo que vos decías ahorita en la poquito biografía que dijiste ahorita de Hao Xiuxian, ya que es una película que trata precisamente sobre la guerra y las disputas en, sí, parce, o sea, entre China y Japón por Taiwán. ¿Sabe que de pronto se llegue a pensar que pudo haber sido autobiográfico en cierta medida? No sé qué piensen ustedes también al respecto. Sí, el es un director muy autobiográfico y sí, al igual que Juanma, esa fue la que más me gustó, que también puede ser como lenta, pero sí, pues comparada con The Assassin, es muy buena. Entonces, y no, realmente algo que me parece que él consigue muy bien, pues aunque la narrativa puede ser algo, pues como algo difícil de seguir a veces, es que él es muy bueno como expresando emociones sin decir nada, ya solo con las expresiones faciales. Y es muy bueno, pues usted entiende el personaje, lo que están viviendo y usted se lo cree. Entonces me parece, sí, claro, que en esa sutilidad radica. Incluso a veces, el sentimiento de la película es hasta más puro, diría yo. O sea, pues yo sentí lo mismo que ustedes cuando me vi también Ciudad Doliente. Pues para empezar me parecía que era algo súper deprimente, marica, porque la trama es trágica, o sea, de verdad es fuerte. Entonces, pues además que, o sea, yo llegaba a momentos en la película, parce, en donde yo decía, uy, esto está muy lento, pero de un momento a otro, parce, como que las actuaciones que yo veía en escena, de las situaciones que me estaban mostrando, me envolvían tanto que eso era lo que me recuperaba otra vez, parce. O sea, hay que darle muchísimo crédito a los actores de esa película, porque lo hicieron muy, muy bien. ¿Qué me iba a decir el señor Díaz? Parce, ya que mencionas a los actores, yo que Tony Leung, que es el que hace el del sordo. Sí, 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 sí. Un puta papel tan excelente. Me parece que el man la saca al ensayo con ese papel, parece que hizo puta papel. Sí. Claro, yo creo que vamos a hablar de él mucho ahorita con Wong Kar-wai, pero él aquí y estaba demasiado joven, ¿no? Pues uno... Sí, parce, o sea, es un personaje, parce. Yo creo que ese personaje es algo de lo que más se resalta de esa película. Sí, total, parce. Pues es como con el que uno más fácil simpatiza, pero es que claro, la actuación, parce, o sea, es como el delivery que nos está dando de todo lo que el personaje siente, es demasiado puro, weón. Entonces me parece que es un actor del carajo. Parce, y eso me pareció demasiado lindo, el recurso de cómo se comunican con él. Cada que él habla y le hablan, que le escriben y nos ponen en, pues obviamente no sabemos leer, idioma. Sí. Lo que pasa es que eso es otra cosa. En la película hablan varios idiomas. Uh-huh. Japonés, chino, cantonés, no me acuerdo, algo, pues de esos tres, y creo que son como cinco idiomas que se hablan durante toda la película. Y cada que él va a preguntar algo, por ejemplo, la escena en la que ella le está contando de qué trata la canción que está sonando. Eso es lo más lindo que tiene esa película, y que le muestran a uno después la reacción de él en subtítulos. Eso es brutal. Sí, parce, definitivamente, pues, por lo menos de Hao Xiuxian, creo que esta es la mejor película, y ahora entiendo el por qué. Uh-huh. Es algo que, de verdad, pues, te llega, te comunica, de verdad. O sea, puede que sea muy extraño, parce, y es algo que yo creo que vamos a tratar de tema como todo el podcast, y es, o sea, nosotros, desde nuestro punto de vista, esto es que occidental, ¿cierto? Sí, desde nuestro punto de vista occidental, es un poco complejo, parce, como simpatizar con un cine tan oriental, tan propio. Entonces me parece muy brutal, parece que aún así con esa diferencia uno se puede identificar tan fácilmente. Pues por eso me parece que... Yo quería saber por qué, pues los oyentes no van a ver las caras que está haciendo Díaz, pero quiero saber por qué está haciendo esas caras real. Yo no sé si no habías visto las caras. Sí, sí, ahí lo estaba viendo. Cuéntanos. Parce, yo no siento que sea como la mejor de Hao Xiuxian. Yo diría que Millennium Mambo tiene unas cosas, huevón, con el uso del tiempo que me parecen que, si bien no es que me guste ni sea de mis favoritas, y es que, parce, el tiempo como lo maneja, uff, gonorrea. Aparte, los personajes son rehumanos, huevón, me parece muy chimba. Y es mera contradicción, huevón, porque yo busqué en internet y esta Ciudad Doliente es considerada
la mejor película china contemporánea. Pero yo aún así siento, weón, que pues por lo menos a mí me parece más interesante Milenio un Mambo por una cosa que hablaba con Juanma. Y es que estos directores chinos son muy sentimentales, weón. No sé si se dieron cuenta de eso. Sí, sí, del todo. Del Le dan del mucho todo. Más importancia a la emoción que a la trama en sí. O sea, como que sacrifican ciertas cosas de la trama, parce, para que el espectador sienta la emoción pura, weón. Eso me pareció muy chimba, muy chimba. A mí me pasó con... Ah, no, espere, Juan. No, solamente decir algo ahí con Milenio un Mambo. Es que a mí me pareció como que si lo compramos con los otros dos autores de los que vamos a hablar hoy, la película es como el intermedio entre esos otros dos autores. Sí, sí, creo. Porque se toma todas esas licencias técnicas que se toma Wong Kar-wai en muchas de sus películas, como esos saltos en el tiempo y esas cosas así, pero también tiene una trama de personajes muy parecida a lo que hace Tsang Ming-liang. Entonces quería por eso hablar, ya que Díaz habló de Milenio un Mambo. Yo esa película la sentí como un intermedio entre el estilo de Wong Kar-wai y el estilo de Tsang Ming-liang. Me pareció mera coincidencia porque pues, fueron los tres autores que elegimos para hablar en este capítulo y lo sentí muy, muy que toma de las dos cosas. Que Hao Hsiu-hsien toma de estos dos, pues que pareciera que tomara de estos dos otros directores para hacer Milenio un Mambo. Sí, parece. Pues son películas heavy, pero que valen verdaderamente la pena pues ver si se quieren arriesgar. Chris, ¿qué nos ibas a decir? Yo iba pues, a hablar también pues, un poco de Milenio un Mambo, pues que... Consultando, pues me parece como curioso que como que la idea de Milenio un Mambo era como un poco como mostrar pues como la realidad del nuevo milenio en la juventud taiwanesa. Y pues entonces es muy interesante pues como que el ejercicio que hace él, de que es como, sí, como todo este uso del tiempo, de que es como una chica pues recordándose desde el 2011 o algo así. Y no sé, y la, como que la banda sonora también me, como que me remite mucho como a esos principios de los 2000. Como que con esa música electrónica. Es electro todo extraño. Sí, sí. Permite mucho como la, sí, como la cultura, como la energía, como el espíritu desde la época de principios de los 2000. Y también pues, me parece muy interesante como la luz, incluso con la misma luz. Son como que como ciertas luces pues, como que era muy, muy usual desde esa época. Pues como difícilmente... Pues como yo digo que la luz de las películas como a finales de los 90, principios de los 2000 es como muy parecida, es como, y como muy única, pues como es difícil encontrar como que otras películas que tengan esa misma luz, como una luz muy, muy particular. Sí, padre, pues yo diría que es más que nada estilo propio del director, por eso mismo es que se reconoce tan fácilmente, ¿no? Pues pienso que eso lo puede definir un poco. Ya que nos pues, sí. Traes esta cosa a colación, ¿sí? Del todo. Sí, y como decía Juanma, que pues que también me recuerda un poco el estilo de Wong Kar-wai, que sí, que está como más centrado en la emoción, más que en la trama. Pero en general yo diría que, pues, o sea, estoy de acuerdo con Juan del todo, que estos directores son supremamente emotivos. Entonces yo sí quisiera saber, parce, Juan, que mencionó la comparación ahorita, ¿qué ves de similar como de pronto en el estilo de Tsang Ming-liang en Milenio un Mambo? Para que entremos pues como a discutir un poco del director. Parce, pues algo que yo quería hablar de Tsang Ming-liang, y podríamos empezar por la película que es ópera prima del hombre, que es Rebeldes del Dios de Neón, y es que el Dios de Neón es la ciudad, ¿cierto? Entonces... Me parece algo que me parece muy brutal de estos directores chinos. Obviamente aquí entra también como protagonista es el director de fotografía, y es que nosotros pues desde lo que vemos de China, que es en películas, en televisión, pues China es muy iluminada, las calles con letreros, pues esos letreros luminosos son muy populares en China, y me parece muy brutal estos directores chinos cómo utilizan, y los directores de fotografía sobre todo, cómo utilizan estas luces para crear los planos, porque ellos juegan con todos esos colores, y vos ves todas las películas de ellos llenas de colores por todos lados, y eso, entonces, y justamente esa película se refiere a eso, al neón, en Rebeldes del Dios de Neón, por eso, y eso lo tiene muy marcado, lo acaba de decir Christian, Milenio un Mambo, todos esos colores de las discotecas, en la casa con las lámparas, todas esas cosas así, y lo que relaciono es con los personajes. Uno va a ver las películas de Tsang Ming-liang, no son tanto la historia. Yo creo que las historias ni siquiera tienen un desenlace o pues como de la narrativa clásica, no tienen estructura, no tienen, sino que se centran es en el personaje, es en lo que le está pasando a los personajes, en lo que puede una persona llegar a ser. Sí, eso claro, es lo que sentí en las películas de Tsang Ming-liang, en las tres. Sí,
Díaz, cuéntame, cuéntame. Bueno, ya que está hablando el señor de Amalfi, el amalfitano, presente. Yo quiero hacerle una pregunta, hombre. Hablando con el sujeto esta semana, me comentaba que Shai Minglian le parecía más chimba que Wong Kar Wai. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno. Declaraciones complementarias. Ey, David, como, David, ¿no? Alias Agudelo, ¿por qué haces las caras, pues? No, no, no. Yo creo que no, eso lo hice más. No, sí, sí. Yo creo que eso lo hice más molestando al joven que acaba de hablar, porque yo sé cuánto ama a Wong Kar Wai y con toda la razón lo amo, porque de verdad, Wong Kar Wai es un grande del cine, pero. A mí me parece que Tsai Ming Liang es muy, muy bueno. Me gustaron mucho las películas. Yo sé que Agüelo va a decir que no sabe por qué. Pero a mí las películas de él me gustaron demasiado. Me gustaron mucho. Me pareció muy bacano todo lo que él hacía con los personajes y saber que un humano, pues un ser humano puede llegar a hacer ese tipo de cosas. Como lo vemos en Rebeldes del Dios de Neón, que es un joven muy rebelde, como lo dice el título de la película, que encuentra la oportunidad para sacar todo eso que siente y meterse la desquita del putas, pues, porque esa película muestra eso. Parce, eso es, ¿sabes qué? Es que yo tengo que decir antes de darle la palabra a Díaz, parce, me parece muy brutal lo que está diciendo Juan, porque es que eso se relaciona mucho con la vida del autor en general. Tsai Ming Liang, pues no sé si ustedes saben, pero él creció, pues, o sea, como entre Malasia y China, o sea, él como que tenía ascendencia china, pero él era de Malasia, ¿sí o qué? Entonces él mantenía, pues, como de lugar en lugar. Entonces, este tipo dice, parce, que siente que no pertenece ni a Taiwán ni a Malasia. ¿Sí o qué? Y dice como que en ese sentido puedo ir a donde quiero y encajar, pero nunca siento esa sensación de pertenencia, parce. Eso que este man cuenta a cabo, que nos dice, se ve clarito en la primera película de él. O sea, son personajes, parce, que lo único que están tratando de hacer es encajar en algún lado. O sea, todos tienen como un objetivo que siempre es cambiar, porque realmente nunca saben qué quieren ni siquiera ellos. Y es muy brutal, parce, que lo pongan en esa película y de la manera en que lo puso. Ahora sí, dándole la palabra a Díaz. Ahora, ya que mencionaste, pues, como el lado personal del director, buscando información, bueno, el actor que aparece en Rebeldes de Dios Neón se llama Lee Kan-shang. Lee Kan-shang, sí. Así es. Lee Kan-shang. Y resulta que él no es un actor, sino que es, bueno, Tsai Ming Liang lo vio por la calle, lo paró, le pidió las placas, pues los números y tales, y para actuar en una película, el man que no, hasta que bueno, actuaron tan. Me pareció muy interesante porque en esa película, huevón, al actor le dio, yo no sé qué le pasó, y le dio como mero mico en el cuello, o sea, como una vaina súper baila, huevón. Entonces el director se sentía responsable, pues, porque primero era gonorrea actuando para la película y se lesionó. Sí. Entonces empezaron a buscar, pues, como médicos y así, y se le ocurrió la idea de la segunda película, pues, de la segunda película juntos, que es The River. En esa película se utiliza el dolor de cuello como forma de narración dentro de la película. Me parece, pues, muy interesante eso, porque digamos que le da un toque más humano al personaje, que es Tsai Ming Liang. De hecho, admitió en una vez que le parecían lentas las reacciones del actor. Entonces él se mamó y le dijo, ay, venga, usted no, ¿por qué no puede actuar? O sea, responda más rápido. Entonces él dijo, no, es que yo estoy haciendo una vida real. Y entonces él adoptó eso, que, y toma muchas cosas de las personas, pues, para adaptarlas a la película. Digamos que no es que los actores se tengan que adaptar a la película de él, sino que él adapta a su película, a los actores. Eso me pareció, pues, muy, muy interesante. Y sentí que el man era como muy, muy emocional, la verdad. Sí, parce. Entonces, hablando del mejor director de cine chino, Tsai Ming Liang. No, mentira. parce, es mera chimba lo que vos estás contando, porque no solamente fueron esas dos películas, el man ha actuado en todas las películas de Tsai Ming Liang, en todas las películas. Incluso hizo una aparición en una película ajena. Porque Tsai Ming Liang tenía algo que ver, no recuerdo el nombre en ese momento. Y, pero sé que y no solamente él, por ejemplo, cuando el personaje de los papás también son los mismos, pues al menos de las tres películas que vimos, los papás son los mismos actores también. Los papás del personaje principal, de Lee Kang-shang. Y la película de What Time Is It There,
al final hay un homenaje para los para el papá de Tsai Ming-liang y de Li Kang-chen. Les hacen un homenaje, o sea que estos dos personajes todo el tiempo trabajaron juntos y todo el tiempo sumaron a su vida artística el uno al otro. Y eso me parece muy bacano, pues, porque por lo que investigué también, las películas del man son de muy bajo presupuesto y siempre trabaja con la misma gente, en tanto a técnicos como artísticos. Díaz, contame. Parce, ya que estamos hablando, pues, como de... Juanma mencionó que son películas con poco presupuesto, quería mencionar algo que dijo el director para darle pie a Cristian, que está que se habla de un tema que yo sé que está que se habla. Tsai Ming-liang, hablando pues en una entrevista, contaba de que por lo menos los asiáticos, bueno, los en China y Taiwán específicamente, el público no veía las películas de ellos. Él decía que las películas de, pues las de él, las de Edward Yang, que hijo de puta director, no sé por qué no lo tenemos acá, director excelente, veanlo, The Terrorizers, 1986, peliculón. Entonces él decía que las películas de Hao Hsien, sus propias películas y las de Edward Yang, no las veían los mismos asiáticos. Entonces él comentaba de que las películas tenían más éxito en Europa porque el europeo estaba más acostumbrado a ver películas de Hollywood, por así decirlo, que sean simplemente palomitas, crispetas, y luego ver una película más reflexiva. Lo que me hace preguntarme, entonces, ¿cuál es ese otro lado del cine chino que sí es muy rentable? Que yo sé que Cristian va a hablar de eso. Cristian, comentanos vos, huevón, ¿cuál es ese cine chino que genera millones alrededor del mundo? Sí, el hongkonés, de donde viene Jackie Chan. Pues sí, yo también quería plantar como mucho eso. Como ese, pues como esos matices que había pues en el mismo cine hongkonés, que es la tercera industria cinematográfica después de Hollywood, obviamente, después de Bollywood. Es como las tres industrias de cine más potentes en el mundo. Incluso tienen un paseo de la fama y toda la vuelta, y también tienen por allá una estatua de Bruce Lee. Y pues, y Bruce Lee es también como mero icono cultural, pues no solo cultural, sino también como histórico, es como mero personaje allá todo recordado. Y sí, del cine de Hong Kong es un cine pues como muy comercial, muy potente, con todas las películas de Jackie Chan, de películas como El Joven Tigre. Pues que sí, que es un cine que está en Occidente, pues es como casi todas las películas chinas que uno conoce, pues así más o menos comerciales, casi todas vienen de Hong Kong. Todas las de, como dice ya, las de Jackie Chan y las de Bruce Lee. Pues sí, que fue un cine que se hizo muy famoso acá en Occidente, y pues me parece pues a mí como muy curioso ese contraste entre Wong Kar-wai y Jackie Chan, pues viendo que son compatriotas y es un cine totalmente distinto. Claro, parce, pero ¿sabes qué? Yo sí doy crédito a lo que hace Jackie Chan, parce, porque, o sea, por lo menos en lo que he podido ver también del hombre y de lo que he investigado, porque yo siempre he sido súper fan de Jackie Chan, pues me parece muy brutal en el que él rodaba las películas. O sea, él lentamente se fue conformando un grupo de dobles que trabajan pues en todo Hong Kong haciendo estas películas de acción. O sea, él solito armó todo un gremio de acción y las películas que él hacía, las escenas de acción que él grababa, que las hacía obviamente él con su equipo, parce, eran demasiado extenuantes porque, o sea, ahí no utilizaban como trucos de cámara para falsear golpes, ¿no? O sea, todo era relleno y golpe en serio, o hasta que esta toma no salga y sea una cosa supremamente complicada. Pues ustedes han visto que Jackie Chan parce manda a volar barriles y luego los agarra en las manos, o sea, eso tomaba infinidad de tomas. Entonces yo aprecio mucho el trabajo que ese man hace por el cine, y por eso mismo también me parece que el Oscar que le dieron, si no estoy mal, fue completamente justificado. Eso es pura dedicación, sí. Obviamente, ah, muy distinto a lo que hace Wong Kar-wai, que Wong Kar-wai es una cosa increíble. Pero aquí oyendo sí, pues, todos ustedes, perdón Cristian, pero oyendo pues todo lo que están diciendo de pues las películas de Tsai Ming-liang, pues eso era lo que yo quería escuchar. A mí, pues yo me vi por ejemplo el Sabor de la Sandía, así se llama. Ajá. Y esa es muy buena porque me parece que es muy bizarra, pero todas las demás me parece que pues son interesantes y es una exploración al personaje y eso, pero a mí me parece que por momentos, pues como que
el tipo se nota que rompe mucho la narrativa y por momentos yo de verdad sentía que, pues no sé si es que me falta la sensibilidad o el conocimiento, pero yo la verdad no veía nada. No, sí, es creo que es más costumbre. Yo de verdad que veía algunas escenas y era como que eran muy largas y pues no me molesta que algunas cosas sean largas, pero es que incluso era como todo oscuro, casi desenfocado, entonces pues me parece como que hay una diferencia entre algo que sea lento y algo que ya es como algo aburrido. Pero es que, de verdad, si hay que admitir lo que decía Real al principio, el cine chino es muy lento, es una principal característica. Y algo que tiene Simon Liang es que las películas de él tienen, los planos son muy largos y casi nunca tiene movimientos de cámara. Casi siempre son planos estáticos. Y yo quería resaltar lo que pasa en What Time Is It There, que es una especie de homenaje a Truffaut. No sé si lo vi, pues los que ah, sí. Pues el personaje principal se ve los 400 Cameo. Golpes. El personaje principal se ve los 400 golpes, se está viendo los 400 golpes de Truffaut en algún momento de la película, y entonces es una escena en la que sale Jean, me corregirán mi francés, Jean-Pierre Léaud, no sé cómo se pronunciará ese apellido, que es el actor fetiche de Truffaut, fue el actor fetiche de Truffaut. Y en otro momento vemos a otro personaje femenino de la película, pues de What Time Is It There, que ya está en Francia, y se sienta en una silla a buscar algo en el bolso, y está este actor, está Jean-Pierre Léaud sentado en esa misma silla, y la mira ahí, y entonces me pareció muy chimba e innecesario ese homenaje. Porque sí, claro, pues es un guiño. Lo que hace él en ese cameo es totalmente innecesario, no le vi pues ningún uso, no le vi nada útil a eso, pues a esa aparición de él ahí, pero me pareció muy bacano, o sea, demuestra pues el homenaje que le quiso dar a Truffaut. Que es como esos típicos, pues que podían llamarse pues casi que caprichos del director, que el director dice, ah, este más sí pide marica. Ah, pero sí, si totalmente. Lo trae, se enoja. Y eso sí fue puro capricho, téngalo por seguro que sí. Y pues no sé si habrá como una afinidad del director con Francia, porque la película se trata por completo de eso, de una obsesión del personaje principal con la obra de Francia. Pero es que sabe que sí he visto... Y le cambia la hora a todos los relojes que se encuentra. Sí, o sea, lo que te iba a comentar es que precisamente ahora que pues venís a traer esto a la conversación, es como que sí alcancé a relacionar muchas cosas, parce, del cine chino con rasgos y características de la nueva ola, o sea, como que están con más sintonía en Francia de lo que parece, ¿sí me explico? O sea, pues porque mira que hay películas que tienen narrativas muy similares a lo que sería una película de la nueva ola francesa, pero obviamente con sus costumbres y sus cosas de allá. Entonces me parece que es brutal pues como esa relación que encontraste ahí también, porque era algo que venía pensando, súper bacano eso, parce, de verdad que sí. Bueno, entonces, alejándonos un poquito de lo que ya habíamos pues establecido de la relación entre Francia y China, que me parece que fue brutal, pues entonces podremos seguir, yo diría que con Wong Kar-wai. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Espere, a Agudelo iba a dar más razones de por qué no le gusta Simon Liang. Yo quiero saber por qué no le gusta. Agudelo, escuchamos. Sí, escuchemos por qué. No me eches al agua, pues como digo, ya dije que tal vez es que soy un ignorante, pero... Pues, de verdad que, pues por ejemplo, comparemos a, se me olvidan los nombres, ¿no? Tsai Ming-liang con Hou Hsiao-hsien. Sí, ese. Pues porque por ejemplo, City of, Ciudad de Oriente, no me va a complicar. City of Sadness. Sí. esa también me parece que es lenta, y por ejemplo, The Assassin también, pero... Me parece que como que hay una diferencia, porque yo soy, pues creo que casi todos aquí estamos muy influenciados por el cine pues de Hollywood, de entretenimiento, entonces en el que siempre tiene que estar pasando cosas, y en cambio Simon Liang, pues él, de verdad que a veces pues son tomas de que realmente pues alguien que no pues, está pasando pues, nada pues sí, o como está que pasando se está absolutamente ni mierda, sí, o como que se están tornando muy muy largas, entonces mientras que por ejemplo en Ciudad de Oriente, no creo lo mismo, yo siento que como que además de que el contexto da mucho a la película, también como que siempre hay algo más interesante, pues la imagen de, no sé, alguien está diciendo un discurso muy bueno,
las imágenes pues están como en un acantilado, ya se hacen, o tal vez simplemente como que pues las expresiones, pero en cambio en Simon Liang, en The River, y también en Goodbye Dragon Inn, pues como que uno realmente no logra ver bien en su totalidad qué está pasando, entonces uno como que se pierde. Entonces por eso que yo digo que pues que Simon Liang no me atrapó mucho. Antes yo sentí, parce, que me voy a defender, porque voy a defender a Simon Liang, ¿no?, de ahora en adelante toda mi vida. Parce, yo sentí que le resaltó mucho y me parece una chimba que este man logre narrar, pues contar lo que cuenta, que son historias muy simples, se podrían decir simples, porque de verdad no hay como mucha acción, sin casi diálogo, o sea, los diálogos de Simon Liang son casi nada. Y es lo mismo que House of Cien casi no tiene diálogos. Depende. A mí me parece que por ejemplo, en The Assassin, ella no habla mucho, pero el resto de personajes sí hablan mucho. Pero es que, ¿sabe qué? Sí alcancé a percibir, o sea, esto es un paréntesis, en The Assassin, que, o sea, ellos hablaban, y pues, hablaban mucho en un corto periodo de tiempo, y después no había absolutamente nada de diálogo. Y después otra vez volvía y pasaba, y ya luego nada de diálogo hasta el final. Entonces, es verdad que Díaz de Cine me frustró. O sea, yo pensaba que iba a ser algo como, no sé, diferente. Me lo imaginaba distinto. Tal vez las expectativas me mataron. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo creo que yo fui el que recomendé esa precisamente porque había visto que había ganado en Cannes y que era muy nueva. Y me pasó lo mismo. Me decepcionó por completo. Pero volviendo a defender a Simon Liang, así Díaz y a Logan Caras. a mí me parece que lo que él quiere mostrar lo logra, y lo logra de una manera muy bonita, porque, o sea, las películas de él son muy simples, no son muy grandilocuentes, y con ese poquito de cosas que pone en la película, sin muchos elementos técnicos, logra mostrar estos impulsos humanos o pues como los estados de ánimo de los personajes, y son tramas de personaje por completo. Se desliga por completo del entorno en el que están, y se centra 100% en el personaje. Sí, porque yo sí le concedo eso a Juanma, pues que se dije que pues de los que vimos me pareció el más aburrido, pero no, pues me parece que todos igual son muy buenos creando atmósferas, todos son excelentes haciendo eso. Sí, parce, eso sí es verdad. Como digo, pues las exploraciones de personas, aunque me parece que él como que las pudo haber hecho mejor, pues sí, es verdad que él logra transmitir mucho para hacer algo, sí, que pues en una historia que como que realmente no son historias, como un fragmento de vida, entonces sí. Chris, ¿vos ibas a decir algo? Ah, sí, pues ya, pues a comentar pues también un poco lo que hablabas ahorita, pues que digo que esa es la cuestión, que pues obviamente uno como espectador occidental, pues toda la vida acostumbrado a él, pues ese tipo de cine donde que a todas lo tienen pues pegado uno de la silla toda hora, pues como límite de la silla, como que tas, pasan cosas y los planos son demasiado cortos, incluso planos de menos de un segundo muchas veces, y acá vemos planos muy largos, y yo creo que eso también va pues como mucho en el sistema mental de los orientales en general, que ellos son muy contemplativos. Sí. Eso, pues yo creo que eso viene pues como muy, sí, como muy influenciado pues por la religión, por ejemplo el confucianismo y pues para religiones orientales, que incluso creen pues como en sí, pues que ellos dicen que no tiene pues como mucho sentido apurarse, y pues tiene con mucha calma con el tiempo, porque creen en todas estas cosas pues de que van a tener varias vidas y eso. Entonces yo creo que también puede esconder mucho pues como eso, y también lo que sea real ahorita con lo de Francia, yo creo que ellos ahí ven como un espejo, porque ven como ese pues como un cine más emocional, como le decían pues ahorita real. Sí, parce, sí, totalmente de acuerdo con lo de, pues la parte contemplativa no lo había visto de esa manera, o por lo menos no sé si lo había pensado tan siquiera, pero muy brutal, ahora que venís a hacer ese comentario. Díaz, contame qué ibas a decir. Muchachos, yo les propongo, ¿qué tal si dejamos a Simon Liang a un lado y pasamos a un director bueno? No sé ustedes qué opinan. Uy, es qué falta de respeto. Vamos a dar de hablar de un director bueno a pasar a hablar de otro director muy bueno también. Mentira, sí. Simon Liang, pues, la verdad me pareció bastante interesante en Rebeldes del Dios Neón. Me parece que ahí trabaja mucho la melancolía, la juventud, como el desasosiego de estar solo, me parece que lo maneja genial. Pero sí quiero decir que pasemos a un director bueno.
lo mejor para el final, Wong Kar-wai. Sí, ¿por dónde? Porque, o sea, hay que admitir que de los directores que escogimos, parce, Wong Kar-wai, no sé, tiene algo que... Tiene todo. Parce, no sé, atrae muy fácilmente y te agarra y te captura y no te suelta. Con él fue con uno de los directores que más fácil me vi enganchado, parce, porque, o sea, lo tengo que confesar, con los otros me costó un poco de trabajo, o sea, no se los voy a negar, es extraño, pues, ver un cine de esa manera y, pues, narrado de esa forma, pero con Wong Kar-wai, parce, me sentí muy familiarizado. Entonces, Juan, contame. No, parce, no, antes de empezar con Wong Kar-wai me quiero defender, que no me malinterpreten. La verdad es que Wong Kar-wai es, como decía Godel ahorita, Wong Kar-wai es Dios. Y pues precisamente por ser como es que es la puerta de muchos de nosotros al cine chino. Pero ya con este capítulo y entrando al cine chino, nos da cuenta que hay gente muy buena también, como Zhang Yimou. Eso era todo, pero no quiere decir que a mí no me guste Wong Kar-wai. Me parece... Sí, antes de que lo cuelguen. Sí, de pronto a ese man y empiezan a hablar mal de mí, ¿no? A mí me gusta mucho Wong Kar-wai también. Me parece Dios, como dice... Cris, ¿qué vas a decir? Hey, tan iluso Juanma, dice que hablen mal de mí. Papi, a usted no le importa a nadie, es el bobo. Ah, oh, no, mentira. Ustedes no pueden ver, pero estoy llorando. Cris, entonces, cuéntame, hay que agarrar la discusión. Yo también, pues, tengo que ya, pues, comentar un poco, pues, hablando del cine chino. Es que esa es la cuestión, que es que... pasa un poco como lo que pasa con el cine de la India, que pues que hay muchos cines chinos y muchos cines de la India, pues sin duda. Uh-huh. Porque empezando que son tres idiomas más o menos principales, el taiwanés, el cantonés y el mandarín. Pues que hablan en toda, pues como toda la China continental. Entonces, uh-huh, es mera huerta, porque por ejemplo creo que a Wong Kar-wai precisamente le dio como muy, cuando llegó a Hong Kong, le dio como muy duro adaptarse al cantonés, que es lo que hablan pues en Hong Kong. Y, claro. Y pues porque él toda la vida pues hablando mandarín, y imagínense, no solamente tener que hablarlo, sino que hacer películas en ese idioma, complejo. Sí, demasiado brutal. Díaz, contame. Parce, yo quiero decir una cosa, pues como antes de entrar en Wong Kar-wai, que me pareció pues muy interesante que Cristian dijo, y es que, paréntesis, normalmente sí se han dado cuenta que en varios lugares del mundo hay cierto director que es el que lo adentra uno en ese país. Sí, no sé, por decir algo. España, Pedro Almodóvar. Rusia, Tarkovsky. Sí. Uh-huh. Suecia, Bergman, Dios. Pues me parece muy interesante eso. La India, Satyajit Ray. Me parece pues como muy interesante que hay unas figuras de renombre. Y Wong Kar-wai, sí. Que es como el más conocido pues de China, la verdad. Parce, es que es demasiado impresionante el trabajo de este hombre. A mí me tiene fascinado, güey. De verdad, me declaro fanboy de Wong Kar-wai desde ese momento. Bueno, entonces ahora sí, ya que nos expresamos todos, ya que liberamos pensamientos que teníamos reprimidos, ahora sí vamos a hablar de Wong Kar-wai como tal. ¿Sí o qué? Entonces, bueno, empecemos por su vida, que es como algo que nos ayuda a entender muchísimo las cosas de dónde salen. ¿Sí o qué? Como dato curioso, pues este tipo estudió, fue diseño gráfico. O sea, el hombre no se especializó pues en hacer películas, como uno usualmente pensaría, porque es que es un hombre muy, muy talentoso para ser demasiado. Y pues me di cuenta de que él terminó su carrera como en los 80s y después de eso se fue a una cadena televisiva a estudiar, a escribir guiones. Él se volvió un guionista de tiempo completo. Entonces, nada, a raíz de eso su carrera despegó por Días Salvajes, que fue como la que lo transportó a él localmente, como al estrellato. Y pues está obviamente In the Mood for Love, que fue lo que lo popularizó pues como en general, porque fue una película maravillosa, o sea, la mejor película que me he visto de cine chino hasta ahora. Eso es lo que siento. No sé, ustedes díganme. Es que la belleza y los, pues sí, como de la belleza en Temor for Love y lo sublime que tienes con muy atrapante. Sí, parce, del todo. Juan, ¿qué me ibas a decir que estabas levantando la mano? No, pues quería, y yo creo que con eso lo voy a él para que hable, que hace poco hablaba con Díaz y él lo mencionó un poquito ahorita antes con José Hacien, y es que de verdad, ellos son demasiado emocionales. Pues, y sobre todo Wong Kar-wai, o sea, las películas son cargadas de, pues, los actores son de, pues, el sentimiento con el que dan los personajes es brutal. No, parce, y además el tema que trata es supremamente interesante, weón, porque sí es algo que no es fácil de responder, weón, o sea,
yo siento que dentro del cine el amor es uno de los temas más chéveres para trabajar, porque hay muchos puntos de vista muy distintos respecto a eso, y pues In the Mood for Love me parece que es una muestra clara. Díaz, contame. Parce, un poco retomando lo que hablaba Cristian de la infancia de Wong Kar-wai, es que le tocó pues como adaptarse al mandarín, ¿fue? ¿O al cantonés? Al cantonés. Y hay otra cosa muy interesante en ese tiempo, y era que él escuchaba mucho tango, Argentina. Sí, sí, normal. Señor. Y pille, pues, parce, el man tenía como tanta afinidad por esa por el tango, que él dijo, no, pues vamos a hacer una película en Argentina. Y por eso fue que Happy Together está grabada en Argentina, en Buenos Aires, porque además le gustaba tanto el tango que decidió ir a conocer la cultura argentina. Y parce, no sabía de dónde era chimba. Y por ejemplo, ese bolero que se repite varias veces en The Mood for Love, brutal, parce, uno viendo una película. Uno viendo una película china y escuchar un bolero, pues, de trap en el idioma de nosotros, es demasiado brutal, parce, y la canción es perfecta para la película. Pues que sí, es algo muy brutal lo que dice Juan. Pues también como en la de esa infancia de Wong Kar-wai, cuenta pues que toda esta música viene pues como de ese Hong Kong de los 60, como para evocar esa ciudad, pues. Que dicen pues que la mamá de él la ponía pues en la emisora, como una emisora filipina, que creo que en ese momento en Filipinas hablaban español, y que la mamá no sabía qué puta decía la canción, pero le transmitía el sentimiento. Yo creo que eso es un poco también lo que uno ve mucho en el cine de él, pues que puede que una vez no, pues como no entienda pues como las claves culturales, por decirlo así, de China, pues le transmiten a uno ese sentimiento que evocar. Sí, parce, y es muy fuerte, o sea, es que es muy muy patente. De verdad que sí, pues en las películas que me pude ver de Wong Kar-wai, par de todas tienen esa carga emotiva. No sé de Grandmaster, no sé por qué esa sí no me la alcancé a ver, confieso. No, esa pues tiene lo suyo, pero no, sí, esa no está al nivel de las... Es como la más distinta de su estilo usual de narrativa, sí. ¿No? Pero algo que, pues ya diciéndolo, hablando sobre él, algo que me gusta mucho es de que, pues, leyendo por ahí, no sé... No presté mucha atención, pero era más o menos de que él cuando llegó, pues como no sabía hablar el idioma, pues le costaba mucho hacer amigos. Entonces de que básicamente pues él iba mucho al cine con la mamá, y de que por eso, pues, de que además de coger esa sensibilidad gracias a eso, también es de que si uno lo ve, los personajes de todas las películas de él son muy solitarios. O sea, son personajes sí. Como que solitarios, pero como que se lo han autoimpuesto, y realmente, pues, sí, como que son tramas que también se puede decir que son muy sencillas, pues también tienen lo suyo y tienen su carga, pero realmente como que es más que todo la exploración de este personaje, cómo es, cómo siente. Entonces eso me gusta mucho, que realmente es un director muy introspectivo. Es que construye atmósfera como un hijo de puta, está solo para él. Díaz, cuéntame. Parce, sí, lo que dice Agüelo es muy... muy cierto, y pues sí, yo creo que Wong Kar-wai es como esos pocos directores que se meten de lleno sentimentalmente en sus películas. Yo creo que el man como que refleja todos sus miedos, todas sus pasiones, y eso me parece pues como muy bacano, y siento que eso le da como un sentido más de honestidad. Por ejemplo, no sé, algo tan sencillo como, si bien en casi todas las películas hay como una imposibilidad de comunicación entre los personajes, yo creo que es como el más evidente, ese es el personaje mudo de Fallen Angels. Sí. Parece pues que es muy bueno y que revela toda esa incomunidad, toda esa imposibilidad de comunicación que tenía él cuando joven. Entonces me parece pues como muy interesante que el man se mete de lleno en sus películas. Creo que es como, aparte que es, en la forma es muy teso, es muy honesto y muy sentimental, y pues sí, no sé, ese man es el puto. Sí, parce. Y hay que darle mucho crédito a Tony Leung. O sea, si Tony Leung no estuviera actuando en esas películas, realmente la emoción que trata de sacar Wong Kar-wai con lo que él quiere plasmar pues en la imagen, no sería ni el 80% si no tuviera un actor tan bueno como este tipo. Juan, Contame. Parce, no, ya que Díaz mencionó Fallen Angels, a mí la verdad la película que más disfruté de Wong Kar-wai fue Chungking Express. Y la menciono con Fallen Angels porque pues todo lo que hemos hablado de lo que él trata en las películas, del tema que está muy presente en las películas de él, ser capaz de hacer una película que no pierda esa esencia de lo que él quiere contar y metiéndole todo lo que le mete. O sea, es que esto sí. Es todo lo contrario a lo que hace Tsai Ming-liang.
porque es que él en una película como Fallen Angels cambia el formato, pasa a blanco y negro, por ritmo, ejemplo, todo, weón. El ritmo cambia, por ejemplo, en Chongqing Express tiene estos planos que son como en medio cámara lenta, desenfocados todo el entorno menos del personaje. En Fallen Angels tiene unos planos con esos lentes que son muy angulares y se ve así, y aún así no, uno creería que es como muy espectacular todo eso que está mostrando, pero aún así no deja de, pues no pierde la esencia de lo que quiere contar, que es todo eso que ustedes están hablando hace poquito, pues lo que él siempre muestra en las películas. Eso me parece, sí, parce. O sea, él por eso es Dios, por eso yo sé que es Dios, porque me parece muy teso hacer algo así, hacer una película que técnicamente tiene de todo, pero uno no se despega de la historia, no se despega, sí, parce, no, del sentido principal darle, de la película. Hay que darle crédito obligatorio al director de fotografía de Wong Kar-wai, parce, sí. O sea, son inseparables, weón. Donde está Wong Kar-wai está este tipo, porque, o sea, como ya se han dado cuenta, cómo trabajan ellos es una cosa de locos, parce. O sea, yo creo que es de las cosas audiovisuales más maravillosas que he visto, parce, la combinación entre este tipo de Wong Kar-wai y su director de fotografía. Es impresionante, weón, es impecable. Se llama Christopher Doyle, por si alguien lo mire. Parce, nada más quería dar como otra prueba de que Wong Kar-wai es Dios. Resulta que en el 94 estaba rodando Ashes of Time. Y la película tuvo pues un parón y la gente se volvió para Hong Kong. Entonces resulta que Wong Kar-wai dijo, abro comillas, no, pues no tengo nada que hacer. Y rodó Chungking Express así. Esa historia es brutalísima. Hizo, pues, hacer una película en el descanso de otra, pues, en el intermedio de otra película. No, parce, eso solamente lo hace él, pues, de verdad. Sí, sí. Que no, es que es Dios, güey, de verdad. O sea, pues, cuando volvimos a entrar, pues, de todo este tema del cine estético, parce, volví a ver a Wong Kar-wai y eso fue, me explotó de nuevo la cabeza, güey. De verdad que meto las manos al fuego por ese tipo. Parce, vos que hablabas sobre Christopher Doyle, antes en el programa mencioné a Edward Yang, que también es un director chino, re interesante. Y resulta que en una película de él que se llama That Day on the Beach, es la primera película como director de fotografía de Christopher Doyle. Y el man también hace pues un trabajo bastante espectacular. Y es muy interesante porque tanto director como de fotografía, como Wong Kar-wai, director, ninguno de los dos estudió cine. Todos dos son 100% autodidactas. Eso es lo que me parece pues como muy, muy, muy perro. Uf, parce, del todo. Pero espere que nos saltamos una opinión importante. Cris, te negreamos ahorita, hombre. Contanos qué ibas a decir. No, pues yo también iba a hablar como algo parecido a lo que ustedes están hablando, pues de, obviamente, Christopher Lloyd, que la historia también es muy tesor, que él sí tomaba fotos por ahí. Creo que él es de ascendencia italiana, pero como que de muy pequeño, güey. Pues desde mucho tiempo ya pues en China, radicado en China. De los 18 años. Es muy tesor que llegó ahí como al cine como de rebote, como que, sé que toma fotos, venga, fotografíame la película. Venga, hágame eso aquí y miramos a ver qué pasa. pero me era chimba eso, ¿no? Me era chimba que el cine surja de ese tipo de cosas. Sí, parce, hay gente muy talentosa para contar historias escondidas, weón. Pues, cuando salen a la luz es como que, wow, eso es obviamente una muestra de lo impredecible que puede ser también el séptimo arte, parce. Y sí, como dato curioso de Wong Kar-wai, como dato curioso de Wong Kar-wai, ahora que me vengo a acordar, parce, que estamos... ¿Hay más? Sí, de la conexión, de la conexión francesa y china, parce. Resulta que Wong Kar-wai, no sé si esté en lo correcto, fue un dato que leí pues muy por encima, realmente no ahondé, pero creo que está rankeado en la Cahiers du Cinéma, que es la revista de cine, como uno de los mejores del mundo, parce. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Obvio, se lo merece estar ahí. Obvio. Yo creo que Dios. No tiene que estar rankeado. Sí, total. Ese man... está tan evidente que ni lo tienen que rankear. Sí, parce, total. Pero bueno, entonces ahora sí, poniéndonos con declaraciones controversiales, vamos de nuevo a lo que me gusta ponerlos a hacer. De todas estas personas, me tienen que dar su top 3. O bueno, mejor dicho, de estos directores, ranqueen las de mejor a peor, en su opinión. Yo sí quiero escucharlos. ¿Y el por qué? O sea, pero de cada director, voy a elegir 3 películas en general de mejor a peor.
tres películas en general con las que ustedes dirían, estas películas son las que ustedes necesitan para poder entrar al cine chino en forma y entrar a un lugar. Yo creo que es mejor de cada director al menos sacar una, porque yo colocaría todas las de Wong Kar-wai en ese top. Y no, pero está bien. O sea, ¿usted recomendaría solo Wong Kar-wai para empezar? Para empezar, Agudelo nos dice que Wong Kar-wai sería la recomendación de él. O sea, que nada, no importa nada más, solo Wong Kar-wai. Bien, listo. Juan, ¿usted qué tiene para decirme? No, pues, por todo lo que he dicho, no puedo dejar una película de Simon Yang por fuera. Y obvio no la voy a dejar porque pues, yo entré a ver cine chino por Wong Kar-wai, pero me parece que encontré otro director muy bueno, me encantó ese director. Entonces, en mi top 3 están Chungking Express, The Mood for Love y Rebeldes del Dios de Neón. Correcto. Cris, ¿usted qué tiene para contarnos? ¿Cómo lo arranquea? Yo no voy a arranquear nada. Yo quiero aprovechar la palabra para pues como unas cosas pues como muy muy interesantes que me encontré en The Mood for Love. Es como las películas así que más como en el cora, como que uf. Y pues que es algo muy teso de que de hecho la película no iba a ser como terminó siendo. Yo creo que eso también habla mucho como de los cines chinos que hablamos ahorita, que él empezó a filmarla en China, no, pues en la China continental, perdón, es que la China continental en Bangkok, sí, creo que fue en Bangkok, pero creo que era con dinero del presupuesto de la China continental. Que lo que pasaba que es que él iba a hacer la película sobre unos rebeldes de la plaza de Tiananmen. ¿Se han pillado esa famosa foto? Claro. Sí. Man que se le atraviesa el tanque. Uh-huh. Y iba a ser sobre eso y sobre pues como esas reuniones clandestinas que tuvieron para hacer esa protesta. Pero al final, obviamente el gobierno chino no le iba a gustar que le hicieran quedar mal y entonces tuvo que cambiar pues toda la historia. Yo creo que esto habla mucho pues como del cine chino continental, pues obviamente también hay películas muy buenas, pero yo creo que ha sufrido mucho por esa censura de todo ese partido comunista, pues que obviamente no está sino hablar de lo que le conviene. Y otra cosa muy interesante que es que de eso solamente quedó un solo detalle, que es un detalle pues de esos que pues así que uno dice que es de manqueo, como ustedes decían, pues que sí, con los detalles estadios, que pues, lo único que quedó de esa trama original es que según las estaciones cambia lo que están comiendo. Ey, eso es algo que no lo mencionamos y que pues, sí. todos los directores chinos, pues al menos los que vimos, resaltan mucho la cultura, pues obviamente, y la cultura de ellos es muy particular, pero la comida, hay demasiadas escenas comiendo en la mayoría de películas. Sí, parce, sí. Sí, no lo había notado. Pues ahora que Chris lo trae la conversación, es muy, muy interesante poder analizarlo así. Porque sí, usualmente siempre hay comida involucrada pues como en ese tipo de escenas. Qué brutal, no había pensado en eso nunca. Y otro dato curioso de Wong Kar-wai antes de rankearla, que falta días por rankearla, a mí no se me ha olvidado, es que si ustedes no lo sabían, Wong Kar-wai rueda sin guión y hay constantes argumentos constantes cambios en el argumento. Entonces eso hace que los rodajes de él se demoren bastante. Entonces, pues no sé, me parecía como curioso su manera de dirigir. Pero, haciendo este intermedio, Díaz, ¿usted cómo rankea las películas? Cuénteme. Bueno, en una aclaración primero, yo creo que para nadie es un secreto que el que tiene mejor gusto soy yo. Disculpanos. Que eso ahí no hay ningún secreto. No, mentiras que no. Bueno, sí también, pero como las yo creo que sí, lo fundamental para poder entender el cine chino y entrar de lleno y no morir en el intento es In the Mood for Love. Definitivamente tienen que verse In the Mood for Love y enamorarse de Wong Kar-wai y luego ver todas las de Wong Kar-wai. De ahí yo diría, parce, tirarse un poco por Tsai Ming-liang, que a diferencia de Agudelo lo sentí más digerible que Hao Hsiao-hsien. Correcto. Y específicamente en Millennium Mambo. Me parece que es muy interesante el uso del tiempo que él propone. Y por último, como por poner a Juanma feliz, vamos a poner Rebeldes del Dios de Neón de Tsai Ming-liang. Se puso raro ese capítulo, Díaz y yo estamos de acuerdo. No, y ¿sabes qué es lo más raro? Que Díaz y yo también estamos de acuerdo. Así tal cual ranquearía yo la recomendación de cómo ver cine chino, parce. O sea, Wong Kar-wai es un sí. O sea, ustedes tienen
que ver Wong Kar Wai, no saben de lo que se pierden, parce, no saben de la delicia emotiva que se están perdiendo si no están viendo a este hombre, parce, especialmente In the Mood for Love. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. A ver, entonces yo iría con lo mismo que dijo Díaz. Después de eso, yo la verdad sí me tendría que ir por Simon Liang. Estoy completamente de acuerdo, parce, porque sí me parece muchísimo más digerible que Hao Xiaoxian. Es que yo no sé qué tiene Hao Xiaoxian conmigo, weón, que pues no me deja vivir. ¿Sí me explico? O sea, hay algo de él que me genera problemas en mi visualización como espectador. No sé si es que sea muy bruto, weón, o no sé si es que de verdad es una cosa muy compleja que pues no sé apreciar. No lo sé, pero así lo veo yo. Parce, vuelvo a comentar, no lo elegimos en el podcast, pero Edward Yang, buscando info para este programa, director sazo de primer nivel, excelentísimo, sentimental a más no poder, a nivel técnico, genial, actuaciones brutales, Edward Yang. Comiencen con The Terrorizers, de 1986, qué hijo de puta película. De bueno. Juan, contanos. No, parce, lo que yo quería decir es que hay que ver cine y buscar mucho, pues, ver no solamente lo que nosotros recomendemos. Nosotros no somos la última palabra en nada. Nosotros también tenemos Ah, bueno, ya sí. Ya sí, pero nosotros cuatro no. Y, sí, correcto. Y buscar pues directores, porque siempre se han encontrado con una sorpresa. Entonces, cuando a mí me hablaron de cine chino, solamente me hablaron de Wong Kar Wai. Y encontré que habían cosas muy buenas. Y no solamente tu verdadero amor, alias ahí. y eso va relacionado con lo que decía Díaz ahorita, que cada país tiene como un nombre, un director, que es como el que sobresale, pero debajo de ese director pueden haber unos que están al mismo nivel o que sean muy buenos también. Entonces hay que adentrarse en eso, en cine de muchas partes, y después de a cada quien emitirá juicios para decir qué le gusta y qué no. Pero hay que ver para saber qué gusta y qué no gusta. Total, total. Estamos completamente de acuerdo con esa declaración. Entonces, muchachos, yo creo que podríamos dar por finalizado este programa. Creo que logramos abarcar de una manera apropiada como un pedacito de lo que es el cine chino, para que todos también en la audiencia puedan entender un poco de lo que estamos hablando. Y pues, obviamente, si tienen curiosidad, informarse un poco más, no solo con lo de nosotros, sino, como decía Juan, con cosas que ustedes también les despierten interés. Entonces, otro aviso parroquial es que, obviamente, como algunos nombres de películas son difíciles de mencionar, incluso también nombres de autores son difíciles de mencionar, pues nada, les recomendamos que si tienen curiosidad por las películas y todo lo que hablamos en el podcast, como todo el material audiovisual, todo este soporte, pues denle una visitadita a la página de Letterboxd, a nuestra página de Letterboxd, donde ahí pueden encontrar varias secciones, parce, de películas que ya nos hayamos visto, cosas de podcast previos o incluso recomendaciones alternativas frente a todo lo que hemos hablado, por si a alguien más le parece que dentro de todas estas opiniones locas alguien tiene la razón. Entonces, nada, muchachos, para darle cierre, esto fue Fuera de Campo. Muchas gracias a todos. Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si fue así, déjanos un like y un comentario. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que sepas cada vez que montamos un nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes.